Hola chicos, bienvenidos. Ya estamos en la clase de Me Divierto con las TIC. Un saludo a todos los que nos acompañan ya en esta hora. Muy bien, para empezar este día, si te fijas, tenemos diferente look, ¿verdad? He cambiado mis lentes de lectura por estos lentes de sol, ya que ahora es un tema deportivo. Entonces, para empezar esta clase, vamos a leer la agenda preparada para este día. Saludo. Poema del día martes. Poema del mes de agosto. El valor de la materia. Nuestra actividad socioemocional. Vamos a ver también en nuestra libreta el reto final del bloque. Luego vamos a trabajar esas hojitas en nuestra libreta. Vamos a realizar nuestra práctica y nos despedimos de esta clase. Muchas gracias a los que ya están conectados. Entonces vamos ya con el poema del día martes. Muy bien, vamos a repetir entonces el poema del día martes, ¿sí? Vale, entonces repite conmigo. Martes soy mis amiguitos, el segundo entre los siete. Si quieres jugar conmigo, préstame un juguete y yo les enseñaré lo que les ha de gustar. Todas las veces que vengan al mes hay que saludar. Entonces, ese es nuestro poema del día martes. Vamos ahora rapidito al poema dedicado al mes de agosto. Vamos ahora entonces al poema dedicado al mes de agosto. Este poema es muy bonito. Repite conmigo. Yo soy agosto, señores. En mí reina la alegría. En toda la capital que en mí celebra su día, San Salvador se despoja de su semblante señorío. Viejos y jóvenes bailan con este viejo chapudo. Ese es el poema dedicado al mes de agosto. Sigamos con la otra actividad de nuestra materia. En estos momentos vamos a hablar sobre el valor de la materia, que es la honestidad. Fíjate que la honestidad implica muchos otros valores, como la sinceridad, la verdad y ser integral. Entonces la honestidad nos ayuda a nosotros a siempre comportarnos de una manera correcta. La honestidad es siempre estar hablando o viviendo con la verdad para no afectar a los demás. La honestidad es un valor muy, muy importante y que encierra a muchos más. Entonces, si tú eres honesto, tu papá estará muy orgulloso de ti. ¿Sí? Entonces, recuerda, la honestidad es siempre hablar con la verdad. Muy bien, vamos a la actividad socioemocional. Esta actividad consiste en hacer movimientos corporales imitando a un robot. Aquí te va a aparecer la letra de la canción, pero vamos a ir practicando un poquito cuáles son estos pasos que se realizan. Cuando dice acá, ¿quién es un robot? Vas a hacerle así, ¿quién es un robot? ¿Sí? Muy bien. Yo soy un robot. Y te señalas tú mismo. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Muy inteligente, nos ponemos nuestros deditos aquí, a los lados de nuestra cabeza. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Muy inteligente, con ojos de vidrio, vamos a imitar los ojos así, con ojos de vidrio que miran a la gente, que prende y apaga luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. Ese es nuestro movimiento para la canción de la actividad socioemocional. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Muy inteligente, con ojos de vidrio que miran a la gente, que prenden y apagan luces de colores y mueven los brazos en todas direcciones. Esa es la canción. También puedes hacer pasos de robot. Imita pasos de robot, ¿sí? Los robots son bien estirados, no tiene mucho movimiento, ¿verdad?
puedes imitar pasos de robot. Entonces te invito a que allá en casita realices la dinámica de esta canción haciendo diferentes movimientos corporales que se parezcan a un robot. Vamos a ver entonces la canción. ¿Quién es un robot? Mari es un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. ¿Quién es un robot? Mickey es un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. ¿Es un robot? Guille es un robot, muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente, que prende y apaga sus luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones. ¿Quién es un robot? Yo soy un robot. Vamos ya al contenido de esta semana. El contenido es el reto final del bloque. Entonces vamos a repasar un poquito y vamos a hablar un poquito sobre los elementos que se vieron durante este bloque. Primeramente se vio lo del teclado, cómo utilizar correctamente el teclado, los diferentes tipos de teclados, cómo poner las manos en el teclado. Ese fue uno de los temas que abarcamos en este bloque, ¿sí? Todo lo relacionado con el teclado, y que muchas veces era otra página de teclado y otra página de teclado y otra página de teclado, pero nos ha ayudado porque conocemos un poquito más. Entonces, esa fue la primera parte del bloque, ¿sí? El uso del teclado, los diferentes tipos de teclado. Otra de las cosas que vimos en este bloque fue lo del mouse, los diferentes tipos de mouse, cómo se agarra un mouse, el clic, el doble clic con el mouse. Esa fue otra parte de nuestro bloque, que muy interesante, ¿verdad? Porque nos enseñaba cómo poner las manos correctamente en el teclado y en el mouse. La otra fue conocer el punterito del mouse, que es el que aparece cuando nosotros movemos este dispositivo. Cuando tú mueves el mouse de tu computadora o tu dedito sobre una tablet, te aparece un puntero. Muy bien, entonces esa fue otra parte de nuestro blog. Y quizás una de las más importantes es poner correctamente los dedos en el teclado para que no nos duelan nuestras manos. Ponerlo en la línea guía, ¿sí? Muy bien, esa fue otra parte. Entonces ahorita vamos a ver algo relacionado con esto y luego vamos al trabajo de nuestra libreta. ¡Dice Aventura! Superhéroes argentinos de la educación digital. ¡Sí! ¡Nachi! Cibertruchas. Hola, Helio. Helio. ¿Qué pasó? ¿Me hablaron? Sí.
Ay, perdón. Estaba escuchando una lista de videos que me gustan para compartir. ¿Quieren escuchar? ¡Ay, sí! Voy a poner este video desde el principio. No vamos a parar de bailar. ¡Cachachachi! ¡Cachachachi! ¿Eh? ¡Qué raro! A ver, probemos de nuevo. ¡No! Creo que necesitamos ayuda. ¡Ojo-ho-cam! ¡Tengo el diagnóstico! La computadora está demasiado llena de cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Migas. ¿Alguien estuvo comiendo sobre el teclado? Ajá. Pero eso no es todo. Está repleta de descargas, documentos desordenados, programas, canciones y hasta un virus. ¡Un virus! No se preocupen, ya lo eliminé. Pero a ustedes les toca ordenar todo lo demás, así que presten atención. Ordenar la compu. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Sí! Primero, tenemos que guardar cada cosa en su lugar. En este caso, poner los archivos en carpetas. ¡Lista para ordenar! Seleccionamos los archivos y los arrastramos hasta la carpeta que queremos. ¡Wii! Después, hay que eliminar los archivos muy pesados que no necesitemos más. Hacemos clic derecho con el mouse y seleccionamos eliminar. Y por supuesto, tenemos que ser cuidadosos cuando descargamos archivos, juegos y videos. Hay que hacerlo solo desde sitios confiables, porque si no, podrían dañar nuestra computadora. ¡Cuidado! Ahora sí estamos listos para bailar. Tenemos un mensaje de Rayo Beat. Estoy preocupado. Quiero hacer una videollamada, pero mi computadora anda muy lenta. ¿Qué hago? Seguro que a la compu de Rayo Beat le pasa algo parecido que a la nuestra. ¡Tenemos que ayudarlo! Sí, tengo una idea para poder compartir con nuestros amigos lo que aprendimos. ¿Me ayudan? Abrimos un procesador de texto y escribimos. Consejos para cuidar tu compu. No comer. Ordenar los archivos. Eliminar lo que no usas. ¡Listo! Esto mucho no se entiende. Pero, ¿por qué? Si pusimos todo lo que nos dijo Ojo-cam. Es cierto, pero podemos hacerlo más claro si organizamos el texto y le damos estilo. ¡Ay, casi nos olvidamos! Antes tenemos que guardar el archivo. Con un nombre corto y fácil de encontrar. Por ejemplo, cuidamos la compu. Ahora sí, volvamos al texto. Pero, ¿cómo hacemos para que se entienda? Podemos poner el título en letras grandes. ¡Buena idea! Para eso lo seleccionamos y cambiamos el tamaño de la fuente. ¡Tampoco exageremos! Y podemos ponerlo en negrita. También se puede usar la herramienta Estilo. Si hacemos clic sobre ella y elegimos Título, estos cambios se realizan automáticamente. ¡Quedó buenísimo! Ahora tenemos que organizar los consejos. Ponemos punto aparte después de cada frase. Después, la seleccionamos y utilizamos la herramienta Viñetas. Solo queda guardar los cambios que hicimos y mandárselo a Rayo Beat. ¡Lo logramos! Ahora sí, todos a bailar con la super lista de Helio. ¡Suban el volumen! ¡Ja! ¡Super Tablet! ¡Digi Chico! ¡Digi Chica! ¡Una nueva ayuda de los digihéroes a todos los chicos de Argentina! ¡Tenemos un mensaje de Rayo Beat! ¡Es una foto! ¡Miren! A Rayo Beat le sirvieron nuestros consejos para cuidar la compu. ¡Eso me da una idea! Podemos agregarle imágenes al documento que hicimos. ¿Y eso cómo se hace? Van al icono de insertar imagen, seleccionan una y listo. ¿Les gusta? ¡Quedó buenísimo! Además, podemos agregar información desde otro texto o página de internet. No hace falta copiar palabra por palabra. Si seleccionamos el texto y hacemos clic con el botón derecho, podemos elegir la opción copiar.
y pegarlo en nuestro documento. Recordemos siempre mencionar la fuente, o sea, la página desde la que sacamos la información. Solo queda guardar los cambios que hicimos en el documento. Si queremos generar una nueva versión del documento y no borrar o sobreescribir la anterior, seleccionamos Guardar como y escribimos el nombre del archivo nuevo. Así guardamos las dos versiones. Ahora sí, documento listo. Una nueva biciaventura para todas las escuelas del futuro de Argentina. ¿Agregamos una foto de nosotros como digihéroes? ¡Cachachachi! ¡Cachachachi! Continuamos, chicos, de quinto año de vida. Hoy vamos a seguir perfeccionando nuestra identificación del teclado y del ratoncito de la computadora. Para ello, vamos a trabajar en la página número 81. Observa. Y la indicación dice así: encierra en un círculo verde los teclados y en un círculo de color rojo los ratones que encuentres en los pasillos de la tiendita. Aquí tenemos un mostrador de la tiendita y vamos a buscar dónde están los teclados y dónde están los ratoncitos. Vamos a empezar con nuestros teclados. Observemos. Aquí hay un teclado, entonces lo vamos a encerrar en un círculo verde. Recuerda tomar muy bien tu crayola o tu lápiz de color. Vamos a buscar otro tecladito. Aquí está el otro. Muy bien. Ay, aquí está otro a la par del cereal de chocolate. Aquí hay otro. Aquí está el otro a la par del papel higiénico. Aquí tenemos otro tecladito. Y aquí hay otro a la par del cereal de fresa, mi favorito. Vale, entonces contemos cuántos teclados encontramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encontramos 7 tecladitos. Ahora vamos a utilizar el color rojo para encontrar los ratoncitos de la computadora. Aquí tenemos uno. Aquí está otro. Aquí tenemos otro. Aquí hay otro. Muy bien. Y aquí está el último. Excelente. Entonces encontramos 1, 2, 3, 4, 5 ratoncitos. Muy bien, hemos encontrado 5 ratoncitos en esta ficha 81. Ahora vamos a trabajar con la ficha número 82. Este es nuestro reto final del bloque. Aquí tenemos varios punteros, ¿sí? Los punteros son los que aparecen en pantalla y que nos ayudan a señalar diferentes objetos. Por ejemplo, aquí tengo un punterito que yo hice con una página y un palillo. Mira. Estos son los punteritos que aparecen en la pantalla de la computadora. Entonces, vamos a ir trazando las líneas punteadas del color que aparece en cada puntero. Vamos a comenzar con azul. Y los vamos a unir. Hazlo despacio para que logres hacerlo muy, muy bien.
Muy bien, ahí está el primer punterito. Ahora el siguiente punterito es de color naranja. Vamos a hacerlo. Muy bien. Encima de las líneas punteadas. ¡Excelente! Ahora nos hace falta el último puntero, que es de color rojo. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestros tres punteritos. Azul, naranja y rojo. Excelente. Ahora vamos a ver esta parte de acá, que es tomar y poner correctamente las manos en el teclado y en el ratón de la computadora. La indicación dice así: marca con un cheque los usos correctos del teclado y el ratón. Vamos a observar. Tienes que ver si están bien puestas las manos, en cuál de estas dos grupos de imágenes aparecen las manos colocadas correctamente. Observa. ¿Cuál será? ¿Será la primera o será el segundo grupo de imágenes? ¿Sí? Muy bien, es esta. Acá está bien puestas las manos en el teclado como en el ratón. Y aquí están un poco disparejas. No las tiene al mismo nivel y no están bien ubicadas los dedos. Entonces, nuestras imágenes correctas son estas. Ese es el trabajo de la ficha 82. Te voy a mostrar un teclado y un mouse de verdad para que veas cómo se ponen las manos. Aquí está mi teclado. Y cuando yo ponga las manos, tengo que ir ubicando los deditos en cada letra. En la A, en la N, en la S, en la L. Y así los voy ubicando. Y quedan completamente correctos. Así que cuando yo escriba seré más rápido. Porque he puesto muy bien las manos. Mira. Hola. Hola. Y así me voy moviendo, pero siempre descanso los dedos en esta posición. Carolina Molina. Hola, ¿cómo están? Y con tus dedos pulgares vas moviendo la barra espaciadora. ¿Sí? Entonces, esa es la forma correcta de tomar el teclado. Ahora vamos a ver cómo se toma de forma correcta el mouse. Y este se toma así, abriendo los dos deditos y poniendo el índice en un botoncito y el dedo medio en el otro. Y si quieres mover la ruedita, lo haces así. Observa. Así es la forma correcta de agarrar el mouse de computadora y se va moviendo en la mesa sobre un lugar firme. Clic, doble clic. Clic, doble clic. Se escucha. Clic, doble clic.
Y así como lo vamos haciendo, y para mover este scroll, solo mueves tu dedito. Entonces te invito a practicar con tu teclado y tu mouse. Vamos a la siguiente actividad de esta clase. Vamos a la práctica preparada para esta clase. Será la de Armando rompecabezas, pero debes de elegir un nivel adecuado para tu edad, ya que hay muchos niveles y hay muchos tipos de pieza. Entonces observa muy bien el pequeño tutorial que te muestro a continuación para poder armar los rompecabezas. Y al final vas a obtener un trofeo por esta clase. Vamos a ver entonces la explicación sobre la práctica con nuestra computadora o con nuestro dispositivo móvil. Muy bien, hemos llegado al momento de la práctica. Para ello vamos a resolver unos rompecabezas de las partes de la computadora. El link aparece en la descripción del video. Vamos a ir seleccionando las piezas de rompecabezas. Este rompecabezas tiene varias partes. Por ejemplo, podemos elegir la cantidad de piezas, que son 6, 12, 20, 30, 48, 54 hasta 99 piezas. También está la otra parte, donde se elige la forma que usted quiera elegir para la pieza. Si quiere que la pieza sea en cuadrado, si quiere que lleve en punta, en B, en terminar en estrella. Todo eso se puede seleccionar. El tiempo. Para realizar el rompecabezas. Y ahí donde está el ojito es para ver la figura. Entonces, esas son las opciones de esta página, de este rompecabezas. La cantidad de piezas, la terminación de las piezas y el tiempo. A ver cuánto hacemos para armar cada rompecabezas. Ahorita vamos a empezar con un rompecabezas de 6 piezas. Ahí elegimos la terminación de cada pieza o la forma de las piezas. Y el cronómetro, que es muy importante porque nosotros podemos ir haciendo competencia a ver quién resuelve más rápido los rompecabezas. Vale, vamos a empezar entonces. Vamos a cambiar a una forma lisa. Seis piezas, una forma lisa, y empezamos a armar nuestro rompecabezas. A ver cuánto me tardo yo en armar este primer rompecabezas. Muy bien, vamos poniendo todas las partes de la computadora en orden. Este rompecabezas se armó en 38 segundos. Entonces vamos a seguir practicando acá para elegir diferentes piezas y diferente cantidad de piezas para este rompecabezas. También en la parte de abajo puedes encontrar otros tipos de rompecabezas si no quieres ya practicar con las partes de la computadora. Entonces vamos a terminar con esta práctica.